Cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Este lunes 26 de diciembre, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de San Esteban, el primer mártir, protomártir. El Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. También los llevarán delante de los jefes y los reyes por mi causa, para darles testimonio a ellos y a los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué decir, pues en esa misma hora se les dará qué decir, porque no son ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Entonces el hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre a su hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este ambiente de Navidad, la Iglesia quiere que contemplemos a San Esteban, como que fue el primero después de la resurrección del Señor que dio la vida por testificar el nombre de Jesús, por eso llamado protomártir. Después de Jesús, es él quien sufre el martirio por confesar a Jesucristo como nuestro Redentor. Y esto el Señor ya lo había predicho, estaba previsto cuando el Señor los envía a los apóstoles, envía a los discípulos y les dice qué consecuencias puede tener el que ellos proclamen, anuncien el reino de Dios. Tengan cuidado con los hombres, dice el Señor, porque los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas. Eso le pasó a San Esteban. Fue apedreado porque él prefirió confesar el nombre de Cristo antes que renegar de su fe. Y sus enemigos, sus contradictores, pues prefirieron matarlo, azotarlo, porque él se resistió a renunciar a ser cristiano, a confesar el nombre de Jesús. Pues nosotros también, que hemos contemplado el nacimiento de nuestro Salvador, estamos llamados a testificar su presencia en medio de nosotros. Y hay muchos signos que nos indican su presencia, su amor, su misericordia. Que como Esteban, estemos nosotros también dispuestos a confesar el nombre de Cristo, sabiendo que podemos tener consecuencias delicadas, como la tuvieron muchos primeros cristianos que murieron, como en este caso Esteban, apedreados por confesar el nombre de Cristo. Señor, a todos nos ayude, la Santísima Virgen María nos consuele e interceda por todos, San Esteban mártir. Amén.